Acá. Y entonces este video es simplemente para mostrar el proceso creativo de modelar en VR. Lo primero que hay que hacer es entrar al Chip Labs. Okay, aquí está. Entonces, vamos a ponerlo en otro color, otro material para que se note mejor. Y para poner otro material era aquí. Entonces primero es seleccionar este. Lo quiero ver en, no sé, en este modelo. Ah, pero está un poco optimizado. Sí, este no es el detallado, mira. Este. No, ahí está. Este. Y en el pelo apago los de bajo detalle. Ah, que mira, te explico un poco. Yo modelé este que está todo detalle, ya, que es este que está aquí, con arruga, con diseño, ya. Y este tiene muchos polígonos. Mira, te voy a mostrar la malla. Ah, no se alcanza a ver. Creo que es seleccionable. Se ve así, mira, ¿ves? Tiene 1.000 millones de polígonos, ya. Sí. Pero si yo le modelé otra capa encima, otro 3D duplicado, acá abajo, este, que tiene menos polígonos, ¿ya? Sí. Y ese lo dejé listo para usarlo en VRChat, o sea, con menos polígonos, y le vacié lo que es la cara de esta, de la alta resolución a este, con normal y albedo. No sé si tú sabes la técnica de vaquear. Vaquear, ¿qué significa? Vaquear es cocinar lo que está en una cosa hacia otra cosa. Después ahí te puedo mostrar un ejemplo, pero la gracia es que la textura de todo este detalle en mucho polígono se adhiere a otra cara, que es lisa, y pareciera que tuviera 3D. Entonces todo lo que es el traje, todo esto, se lo pasé a una que tiene mucho más, menos polígono. Y el pelo lo mismo. Es como el normal, algo así. El normal, sí, le puedes vaquear el normal y cosas así. Entonces, mira, aquí te muestro lo que modelé con más detalle. Porque estas son las caras con menos polígono. Y si lo voy picando, tú puedes darte cuenta que tiene muy poco polígono, ¿ves? Tiene muy Sí, poco sí. polígono. Y eso lo hice aquí mismo. O sea, aquí mismo tú también puedes modelar con menos polígono, como también con mucho polígono. ¿Cachai? Pero ahora lo que estoy usando es esta mesh más rápido para simplificarlo, pero sí puedo hacerlo aquí también directamente el tema de ponerle menos polígono. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a apagar todo lo que se vería con menos detalle. Ahí. Aquí. Aquí. Y acá. Ya, entonces así se ve el personaje que modelé. Así. Así se ve realmente. Y en el juego también se ve así, solamente que tiene menos polígono. Y este de acá, tomé el mismo cuerpo, lo dupliqué y le empecé a dar detalles como de traje de ¿cómo se llama? De natación o futurista. Entonces estaba trabajando en ello. Ya, eso en general, cómo se ve el detalle de cómo se ve modelado. Y ahora voy al que estaba retomando para mostrarte cómo se hace el proceso de polinaje. Esto sería importar, sería cargar. Y cargar en recientes. No, en acá arriba, documentos. Si no me equivoco, el que estaba viendo ahora era lo que lo puse en la carpeta Chiglas. Acá, aquí. Ya, aquí vamos a quitar esta esfera, que yo siempre dejo la primera esfera que te prueba. O sea, tú modelas a partir de un círculo grande. No, no puedo. Ay, Mira, no. te muestro un poco. Déjame. Mira, aquí tengo el que tuviste cuando estábamos en el escenario. La verdad es que tenía unos tentáculos. Sí. Ya, por ejemplo, yo quiero ahora este de aquí crearle otro tentáculo a la cara. Entonces, primero voy a seleccionar la cara que parece una ampolleta y le voy a cambiar de material a este para que se vea normal. Y esta de la cara,
Estoy en la capa, voy hacia abajo, creo cualquier objeto, por ejemplo aquí una caja en el aire, pero yo ahora quiero, voy a quitar el wireframe, ahora quiero que esto sea una capa distinta, entonces la pinto, pongo separar y ahora creé dos capas. Vamos a cerrar esto. Ahora selecciono esta, que es una cosa aparte. Y ahora voy modelando lo que es el pelo. Entonces para eso hago un stamp. Puede ser con pelota o puede ser con esto. Y después la voy a ir modificando. Entonces, como yo quiero vender esta peluca como tentáculo y no quiero que parezca, ¿cómo se llama esto? Algo sacado de ¿cómo se llama esto? De... No te lo digo. No quiero que se vea como que Nintendo me diga, oye, oye, eso es mío y no puedes venderlo. Voy a cambiar la chasquilla para que realmente se parezca a un tentáculo. Y así de esa manera me libro de los copyright y todas esas cosas. O sea que, mira, ahora yo estoy poniendo, ¿cómo se llama esto? Esta esfera. Sea, esta cápsula rápidamente. Ahí, ahí. Vamos a ponerle un poquito acá. Subimos acá. Ahí. 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 Ya, listo. Ahí te puse un tentáculo. Vamos a poner un poquito Wow. mancha acá. Ahí. Y quiero también que esto sea liso. Entonces pongo smoothing. Hago smoothing. Te voy mostrando la geometría para que veas cómo se ve. La geometría, porque ahora esto tiene mil millones de puntos, pero si lo hago así, me va quedando una geometría distinta. Vamos a poner una puntita aquí. Ahí, 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 ahí. 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 Esto ya tiene menos geometría. Y aquí lo que importa no es que tenga menos geometría, porque eso lo voy a hacer en el proceso siguiente, pero te voy mostrando algunos ejemplos. Ya tengo el tentáculo, quiero mejorarlo un poquito acá. Venía con círculo. Quiero que aquí sea más ancho, entonces lo hago un poquito más ancho. Aquí un poquito más ancho, aquí un poquito también más ancho. Ahí. Y quiero que la punta aquí, mover, sea más puntiagudo. Buenas, Hola. buenas. Bueno, buenas. ¿Qué tal están? Bien, bien. Y ahí que me queda como lo que quiero. Más o menos, esto es el tentáculo que quiero. Entonces, quita el rematch. ¿Dónde está el rematch? La solución se lo quito para que no me modifique la malla. Ya. Ahí quiero, y quiero que también tenga un tentáculo. Entonces aquí está esta cosa circular. Entonces ya tengo el tentáculo que quiero. Elijo mi cajita. La vuelvo a separar para que se cree otra capa. Entonces pongo match. La selecciono. Abro este botón de acá a la izquierda, el mando de la izquierda. Separar. Vuelvo a seleccionar. Ahora es solo una caja. Y ahora yo pongo stamp y selecciono este aro que ya viene hecho. Tú también puedes crear tu propio stamp, ojo, si no me equivoco. En este se podía, creo, no me acuerdo, tendría que revisar. En otro programa 3D si puedes crear tu propio stamp, no sé si en este, pero si no, creas un objeto y se lo pones, ¿no? Quiero que ponga ahí. Para suavizar, ¿no? No, esto para, stamp es para crear un objeto 3D. Como separar una estampa. Creo que ahí. Ya ahí podría ser así uno chiquitito quizá ahí. No, se ve raro. Vamos a poner uno aquí quizá. Ya ahí se... Ahí ya. Ahí. Sí, ahí ya. Ya, me gustó eso. Ya todo el otro lo tengo listo.
Camino 1, que es el que voy a usar ahora, es ponerlo en InstaMesh y que me haga una topología ordenada. Camino 2 es que lo haga aquí mismo. ¿Cómo lo hago acá mismo para mostrarte? Sería, vamos aquí, a ver, vamos a borrar esto que es sobre aquí. Vamos a borrar Stamp, invertir, cubo, hago así. Me voy borrando el cubo, ¿ves? Voy borrando el cubo a la forma que quiero mientras le voy sacando. Ya, pero ahora solamente tienes. Ok, ya quiero, por ejemplo, quiero que este tentáculo, quiero ponerlo con muy poco polígono, aquí mismo. Entonces yo este lo duplico, saco el anterior, que sería este, dejo el nuevo. Y hay dos maneras rápidas de hacer retopología. Hay una aquí que dice regularizar, o algo así, regularice. Y le digo, ok, quiero que siempre la resolución que yo voy a tocar acá vaya a ser menor. Entonces le pongo menos. Y me la pone menos polígono. Le digo, no, quiero mucho menos. Si quiero menos, agrando esto y cada vez me la dejo en menos polígono. Pero me lo rompe. Entonces tengo que claro, sí. Muy tranquilo. Hay una cosa que dice Site, lo puedo creo que lo puedo sacar aquí. Pero puedo, no sé, puedo dejarlo con menos polígono así. Voy pasando por aquí. Ahí. Si voy un poco más ordenado, se puede arreglar. Ahí, ahí. Bueno, ahí se rompió. Ahí, esto acá. Ahí. 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 Buenas. Buenas. Aquí. ¿Andan todo bien por acá? Sí, primero por aquí. Ahí. Y ahí lo dejé como con muy poco polígono. Y lo puedo suavizar con el smoothing, así mira. ¿Qué estás haciendo, Astia? Estoy haciendo una clase rápida de modelado con VR. Ahí está, ¿ves? Y ahí lo dejé con muy poco polígono. Pero lo dejé con polígono triangular. ¿Se puede dejar así? Bien. ¿Funciona bien VRChat? Sí. Pero yo ahora estoy usando retopología ordenada con InstaMesh, entonces... Y a mí, viste que puedo hacer esto mismo, también puedo hacer cuerpo, por ejemplo. Tengo aquí el cuerpo de esta chica. Lo duplico, el cuerpo de esta chica es el de aquí. Este lo clono. Eso es lo que te interesa más. Eso es lo que tú puedes hacer, es buscar un cuerpo de VRChat. O sea, un cuerpo general. De hecho, igual acá hay un modelo de cuerpo FBX. Este es el modelo, ¿no? Sí, este es el modelo del cuerpo. Vamos a apagar algunas cosas para que tú veas bien. Esta es la cara. Esta ya, ok, ya está. Ok, tenemos el cuerpo, que es este. Y tú dices, no, yo quiero trabajar en simetría, perfecto. Y yo quiero hacerla con más cadera. Entonces tú vas aquí y pones este, de Clay. No importa de los polígonos, olvídate de los polígonos ordenados que tiene ahora. Tú después lo vas a ordenar de nuevo, pero tú le vas poniendo más acá. Por ejemplo. O le pones más aquí. O le sacas con smoothing. Vas aquí y le vas sacando. Le vas sacando. ¿Cachai? También lo puedes sacar acá, si quieres. Y le puedes dar más acá, quizá. Esto sería clic. Entonces la herramienta en sí es muy intuitiva comparado con, por eso como que siempre como que les digo a la gente que prueben a usarlo en VR porque es muy intuitivo, ¿cómo se llama esto? Hacerlo así en ¿cómo se llama? En el espacio 3D que modelar puntito por puntito. Pero si quieres después llegar a un nivel superior tenéis que ver el tutorial de Rafa que puso en Forjadores. Y hacerlo en Blender correctamente, pero yo no sé, yo no... Yo sé que esa es la manera correcta, pero yo trato de saltarme ese protocolo. Por ejemplo, ya, ahí lo cambié el cuerpo. Ahora otro cuerpo. Y después ese lo exporto y después lo hago retopología en otro programa. O lo puedo hacer también en Gratis Sketch, que es en VR, que hago también retopología ahí. Ok, ya, tenemos lo que quiero, que es el tentáculo. El cuerpo, también te puedo mostrar ejemplo. Ahora pongo... Exportar, exporto aquí, vamos a exportar aquí, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle 2. Lo exporto en FBX, todos los objetos, para no complicarme, y lo exporto.
Y ahora quedaría, ¿cómo se llama? Ahora simplemente cierro el juego. Voy a poner guardar, eso sí, guardar como al archivo que ya tenía, que sería. Recientes documentos. Aquí documento chelas. Todo la gente. Pero en otro lado. A ver, aquí guardar como. Lo bajaré en documentos. Chillaps, le voy a poner. Bueno. ¿Por qué la aplicación está usando, Esteban? ¿Cómo? ¿Y qué aplicación está usando? Esto se llama Chip, ahí dice Chip Lab arriba, como forma y laboratorio. Es uno que está en Steam. Aquí, ahora salimos del juego. Cerramos aquí. Me quito los cascos. Voy a hacer así. Los cascos los dejo No. como cargando por mientras. Y vamos ahora al Blender. No, qué lindo día, la verdad. Interesante la aplicación, ¿ah? ¿Eh? Ya, ahora vamos al Blender y vamos a ver las dos cosas, el cuerpo y el otra cosa. Entonces, abre un Blender 2.9. Le recomiendo que lo instalen en 2.9 porque ya ha tenido problemas con comisiones de que tenía el de Steam del 3.0 o tenía instalado a propósito el 3.0. Y si tú tienes proyectos de 2.9, o sea, de 3.0 y después se lo pasas a alguien y solo tiene Blender 2.9, no se abre. Así que trabajen siempre ahora en 2.9 porque así, porque toda la gente está trabajando en eso, simplemente por esa razón. Ya, ok, abro el proyecto, por ejemplo, aquí tengo entre la chica con los tentáculos, aquí está, ya. Y este tiene muy poco polígono, creo que no sé cómo ver la malla aquí. Y puedo ver la malla, así está, ¿ves? Unos polígonos. Ah, no estoy transmitiendo. Voy, voy, Sí, voy, no, voy. no. Vamos a transmitir acá. Blender ahora. No, de hecho la pantalla, para que no complicarme. Ya, perfecto. Vamos a dejar esta aquí para que se vea qué es lo que estoy haciendo. Ok, ahora, como pueden ver, la malla de los objetos que modelé están ordenadas, ¿ves? Están perfectamente ordenadas. Y con su huesito y todo. Para conseguir una malla tan ordenada, les voy a mostrar el proceso. Entonces, primero de todo, vamos a. Hay que ser muy ordenado aquí en Blender y crear colecciones para que no se manche una colección con la otra. Entonces, creo una nueva colección para importar lo nuevo. Apago lo otro, queda todo apagado. Por ejemplo, en la nueva colección importo el nuevo modelo. Importar, FBX. Y en este caso, esto estaba en documentos, Shape Labs. Y vamos al que se llama. ¿Ahí dónde se me importó? A ver, documentos. Labs. Este. Y aquí digo que se importe con armadura, ignore. Bueno, esto es lo mismo, que no tiene coso. Todo esto está bien, lo importamos. Esperamos un poco porque igual es pesado. Y por mientras abrimos el programa que se llama InstaMesh. Dibujo, InstaMesh. Ok, entonces por ejemplo, vamos quitando cosas que no necesitamos. Esta esfera no la necesitamos. Ponemos vista normal. Esta. Ok, ¿qué es lo que modelé? Fue este tentáculo, por ejemplo.
Y hay dos tentáculos, el tentáculo en baja resolución y en alta resolución. Entonces, este es el de alta. Lo puedo seleccionar el otro, este, y moverlo. Este es el de baja. Pero el de baja, el problema del baja es que me quedó como desordenada la malla. Como que está más o menos bien, está medio deforme. Entonces, retopología con ChildLab no sirve, pero retopología con Gratis Sketch sí. Que eso sería otra aplicación que de ver. Ok, dejo la que tiene alta resolución, que sería este tentáculo. Y voy, lo pico, le pongo exportar, FBX, solamente a ese. No, objeto, porque el InstaMesh solo funciona con objeto. Exportar, objeto. Y aquí voy a piezas, por ejemplo. Y aquí yo tenía varios tentáculos, en este caso sería la continuación, que sería el 11. 11. Y solo seleccionado. Y me falta este de aquí, que serían los circulitos. Exportar, objeto, y ahora sería el 12. Y tú querías ver cómo quedaba también el cuerpo en retopología, entonces también lo hago. Hay un cuerpo aquí, que es este, uno de estos, es el este, el modificado, que tiene más ancho. Este. Que modifica. Entonces ponemos exportar objeto y este también le hago aquí 12, le pongo 13. Ah, algo que no te mostré es que si no quieres cambiar la retopología del mismo avatar que ya está hecho, en vez de poner esculpir con masa, ponele mover. Entonces las vas moviendo y le vas haciendo los anchos o menos anchos que quieres y ya tiene la retopología, ya tiene el 3D correcto. Porque simplemente peñiscaste y moviste la malla, no le sumaste polígono o le restaste. Esa sería la otra opción, en VR. Ok, ya tengo las dos cosas. Entonces voy aquí, a InstaMesh. Pongo OpenMesh. ¿Es gratis o cuesta también? Esto es gratis. Esto es gratis. Está el tutorial en Forjadores. Agrego el 11. Aparece. No importa qué pesado tenga el 3D. Y yo le digo, que lo quiero en quads, porque es más ordenado. Lo quiero, a mí lo dejó automáticamente en 400 polígonos, que está muy bien. Le pongo aquí, me dice, mira, lo voy a ordenar así la malla. Y yo le puedo decir, no, pero peínamela mejor así. Así. Peínamela así, y la malla la quiero peinada así. Y esta la quito. Entonces automáticamente me va a ordenar la malla al sentido que yo quiero. Quiero que me la peine así, 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 y aquí. Por ejemplo, en esta parte de aquí, yo quiero que me la peine así, como estaba. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hice? Hola. Hola. Me muté rápido, soy la nueva de antes, la estaba acompañando, perdón. La nueva de antes. ¿Cómo te llamas en VRChat? No, o sea, sí tengo VRChat, pero como ahorita no tengo compu, pero me llamo Nona. Perfecto. Ya ahí está, ordenada la malla. Entonces ahora le pongo solve aquí y queda la malla ordenada como quiero. Digo, ya sí quiero, lo quiero así. Ok, igual lo puedo ir mejorando y le pongo extraer material. Y me lo dejo así. Y yo lo miro, digo, igual es chiquitita este cosito y como es tan chico, se ve raro, se ve muy mal con estos polígonos. Entonces le digo, no, sube un poquito más a 600, por ejemplo. Pongo 10, le vuelvo a decir que lo solucione. Digo, a ver, la malla va para acá, malla para acá, sí, ya está bien. Y lo vuelvo a exportar. Aún hay errores, entonces digo, no, dale un poquito más. 900. Aquí, 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 y exportar. Ya es una malla que digo, ya, está bien. Está bien, sí, se ve bien. Me gusta. Y si hay unas cosas así, las puedo arreglar en Blender. Listo, le pongo save. Este es el 11, le pongo 11, opt. Ahí está. Y vamos acá, creo otra colección para ser ordenado. Y ya pongo aquí los objetos que ya tengo listo. Importar, objeto, piezas, 11. Y ahí está mi malla totalmente ordenada y con menos polígono, con retopología y todo. Apago esta colección, vamos al siguiente. Lo leo el tentáculo, objeto, era el 12, lo abro. Y yo quiero quad. Me lo dejo en 1000
porque cada uno como que me gasta 300, solve, me lo dejo bien ordenado, solve, extraer, pop, y ya lo hice. ¿Cómo quedó? Quedó perfecto. Yo no necesito más perfección para algo tan chico que se va a ver en el juego. Entonces pongo acá, 12, 8. Ok, perfecto, lo exporté. Espero un poco, voy aquí, voy a la colección, la prendo de nuevo, pongo importar. Aquí pongo importar objeto, el 12. Y miren, ya está ordenadita su malla, está perfecto. Y ahora... Una consulta, lo del que está en la otra pantalla es una aplicación aparte de Blender, ¿cierto? Esta es una aplicación aparte de Blender que se llama InstaMesh. Gratis, y ahí está el tutorial en Forjadores, en Tutoriales de Mundos. Tutorial de Mundos, no, de Avatares, de hecho. Ok, aquí está el cuerpo que te mostré que estaba... ¿Cómo se llama esto? Que estaba modificado. Imagínate que este es tu cuerpo de cero, que lo modelaste de cero. Entonces tú le dices, ok, quiero que esté esto en quad. Vemos cómo lo resolvió bien. Le pongo solve y le pongo extraer. Quedó muy poco polígono, pero los manos se rompieron. Entonces lo que yo te sugiero es que en este proceso tú hagas dos. Uno para dejar las manos bien y después cortas y las unes de nuevo en Blender. Porque todo lo que tiene más detalle como pies y dedos, tienes que ignorarlo. Tienen que ser dos cosas. Por ejemplo, imagínate que vamos a hacer uno de cuerpo. Vamos a dejarlo un poquito más alto porque está muy bajo. Por ejemplo, 3000 está muy bien. Acá, extraer, pum. Y el ahorro de tiempo es muy alto. Lo único malo de esto es que no te lo va a dejar simétrico. Si quieres, lo dejas bien. Y después lo cortas en la mitad en Blender y haces el mirror, por ejemplo, para que quede perfecto. Miren, aún esta malla está muy bien para un personaje de quest. Pero yo lo quiero para algo de PC. Entonces puede ser el doble tranquilamente. Vamos a ponerlo en 9000. Y 9000. Pum, lo resuelvo, lo extraigo. Y ya esta es una malla que se ve de PC. Me quedo peinado en diagonal. Yo puedo volver a ponerle aquí solve y le puedo decir, no, espera, a ver, quiero esto recto. Y todavía me lo está corrigiendo. A ver, queda esto aquí recto, ya quedó bien. Perfecto, entonces lo pongo acá, solve, extraer. Lo bueno es que esta herramienta de ¿cómo se llama? De retopología es muy rápida, pero demasiado rápida. O sea, si usted ve en tutoriales de retopología, es a mano, es punto por punto. Es la manera correcta, porque la manera correcta lo que te ayuda es que después con una cosa de Blender tú puedes darle más o menos. Pero si usted quiere ser rápido y modifican en el proceso, está bien. Ok, ya tengo todo lo que es cuerpo, las manos las ignoro porque eso después lo voy a cortar y le voy a poner más polígono. Entonces, por ejemplo, tengo ya el cuerpo, entonces aquí pongo guardo. Le pongo acá, aquí, objeto, cuerpo, por ejemplo, para mostrarte al tiro el ejemplo. Y después yo quiero que hacer uno de mano. Entonces le subo los polígonos. Le pongo retopología acá. Y veo las manos. ¿Me gusta cómo quedaron las manos? No, aún están rotas. Le subo los polígonos. Aquí. Considerando como si este 3D fuera algo de alta resolución, porque de hecho ya tiene las manos bien hechas. Claro, sí. Vamos a hacer que suba los polígonos. Entonces, entre más polígonos, ahí es más se forma la mano, pero eso pesaría más, ¿no? Que te explico un poquito lo que te perdiste que estaba explicando. Mira, ahí quedó una mano bien. Aquí quedó una mano bien. Vamos a poner aquí manos. Acabo de modelar algo en VR. Y cuando uno modela en VR queda muy pesado, con muchos polígonos. Y esta aplicación lo que hace es bajarle los polígonos. Entonces, miren, aquí vamos a volver a prender la categoría. Aquí vamos a importar. Importar objeto. El de cuerpo, por ejemplo. Cuerpo. Y vamos aquí también a importar el de manos. Importar objeto manos. Ok, está cargando, perfecto, ya tengo los dos, entonces ya voy a apagar el que importé, porque lo único que quería era sacar los pedazos, así que toda esta colección, de hecho la puedo borrar ya, la borro. Y me quedé con dos cuerpos
Uno tiene las manos y otro tiene lo otro, y los tentáculos que yo quería. Entonces, ahora queda, por ejemplo, el ejemplo rápido es que este quiero cuerpo nomás. Entonces apago este. Este es el cuerpo que yo quería, que modifiqué. Y pongo Tab, que sería modificar, editar. Digo, quiero quitarle la mano. Entonces vamos a quitarle la mano. Vamos a por vértice. Y vamos quitando la mano, que sería aquí. Vamos a borrar por cara mejor. Para que no haya error. Borramos por cara. Borramos por cara. Y no, al ojo, realmente lo estoy haciendo muy mal, pero al ojo vamos a borrar la otra mano. No va a quedar perfecta, pero aquí. Vamos a poner que sí, traspasando. Aquí. Borramos cara. Aquí cara. Aquí cara. Aquí cara. Y aquí cara. Vamos a hacer cara. Ok, ya tengo mi cuerpo y también los pies, porque los pies también están rotos acá. Entonces aquí hago así. Bueno, que no tenía que haber ordenado la malla para que quedara recto, pero vamos a hacerlo así. Face. Ok, ya tengo pies y manos cortadas y ahora voy a encender el otro. Entonces me voy de modo editar, voy a modo objeto, voy acá, modo editar de nuevo. Y este yo quiero que el pie, o sea, el cuerpo no lo quiero. Entonces quiero solamente lo que serían las manos. Entonces voy borrando. Y voy borrando acá. Aquí, listo, ya borré las manos. Y acá. Creo que hay una forma de dejarlo más recto, así. Ahí está. Y borramos más manos. Y creo que ya puedo unirlo, sí. Dejarlo así y el otro también. Por allá. Faces. Ya tengo las dos manos ahí. Voy a volver a retomar este y borrarlo un poquito más atrás. Dejarlo. No sé cómo poner la cámara de manera que sea. Ah, bueno, será así. Faces, tu, 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 tu. Face. Es con un dolor de huevo. Aquí, face. Ok, ya. Y ahora para que vean el ejemplo, es que, de hecho, este está bien. Y aquí tengo que quitarle un poquito más. Por ejemplo, ahí. O sea, este no es el método correcto, correcto, pero es un método. Porque realmente es que esto sería muy sucio, el de cómo unirlos. Pero ponen este con este, join. Ahora están en el mismo lugar y ya sería simplemente. Unirlos, o sea, si lo ven aquí en 3D, sería como unirlo en punto por punto. Entonces ponen modo punto y ponen este con este, este con este, F. Era F, ¿no? F. Después, este con este, este con este con este, F. Después, este con este, F. Y después, este con este. Este con este. Y así. Pero esta manera sería como un poco más rápida. O sea, sería rápida, pero no es la manera ordenada de cómo hacer un cuerpo. Lo bueno es que considera una mano que tiene detalle y un cuerpo que tiene poco detalle. Ya, pero el cuerpo no era lo que quería mostrarle el tentáculo. Así que vamos de nuevo al tentáculo. Vamos a quitar estas dos. Y vamos a ir aquí. Don Esteban. Buenas, buenas, Pancho. Entonces, mira. Aquí tengo el cuerpo, si no me equivoco, este es mi cuerpo que está bacán. No, este no es. ¿Cuál es? Es este. Este es. Por ejemplo, este es el cuerpo que tengo bacán y tiene los polígonos. Entonces quiero mover estas que están acá. Estas dos las voy a mover a la colección correcta, que sería la 6, 4. La muevo a la colección. Pero estos no están dentro del esqueleto ni nada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero
voy a hacer que sea Shaded Smoothing. Para hacer eso, simplemente se le hace clic derecho, Shaded Smoothing, y el clic derecho, Shaded Smoothing, pero no funciona. Entonces tienes que poner aquí la malla, le quitan el ticket, y este le quitan el ticket. ¿Qué hace eso? Que cuando llegue luz en el brecha se vea liso, pero su geometría realmente es poco polígono. Ok, ahora paso al siguiente paso, que sería el de ponerlo en el esqueleto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un esqueleto, que para que se vea el esqueleto, hay una manera que no sé si Pancho me podría decir, que era para dejar los esqueletos hacia adelante, visible, y siempre se me olvida. Sí, haz clic en el esqueleto, y ahí a la derecha, en el la personita verde que está abajo, abajo a la derecha. A la derecha hay como unas cositas de colores, si ves. ¿Este? Ahí. La personita. Ahora donde dice view display in front. Ahí está, perfecto. Ahí. Perfecto, y ahí está el esqueleto de frente. Entonces yo lo que necesito es un esqueleto para ese tentáculo, como que no. Entonces, lo que he aprendido mucho es que si tú dejas un solo hueso, que no, aquí está la cabeza, pero dejas un hueso y le pones el Dynamic Bones a ese hueso, Vercha te lo detecta como uno. Pero en otra categoría te está contando también los que son alrededor de ese. O sea, en este caso te cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Pero te lo cuenta en el Vercha como uno. Y eso es muy, muy loco porque si tú tienes, no sé, dos colas de caballo hacia ambos lados y tú le pones Dynamic Bones a una igual y a la otra igual Physics Bones, el juego te lo va a detectar como dos. Pero si haces un hueso extra que sería el medio, te lo va a detectar como uno. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo uno. Y voy en modo editar la pelota, aprieto E y me acerco hacia el frente, por ejemplo. Y voy acá, lo acomodo a la parte que yo quiero, que sería aquí. Yo quiero que parta aquí, un poquito más abajo, aquí. Y aquí yo quiero que parta el hueso, aquí, un poquito más arriba. Pues aprieto E. Y es bueno que usan el del mouse, que sería como el clic mantenido de la ruedita para que les quede recto y después lo acomodan. Aquí, 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 aquí. Ya. Entonces, acá hay otra técnica que me enseñó Eri, que tú pones la pelota, apretas aquí, el que era, lo quiero, ¿cómo era este? Era... ¿Qué querías? En el volumen... Y del volumen lo quiero en el centro del volumen. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que yo hago así y apretaba la tecla Shift, Control. ¿Y qué es lo que hizo? Que en el centro de este 3D me dejó la pelotita. Y es muy útil cuando haces dedos o cosas así. Mira, ahí quedó justo en el centro. Entonces quedó ahí, después quiero aquí. Y quedó justo en el centro, después este lo quiero acá. ¿Hay una manera de que se vea transparente? No. Vale, tengo que revisar. Chase. ¿Será esto? No. Ok, bueno. Este lo dejo así. Y lo importante es que los huesos tengan coherencia. Entonces aquí hay uno. Después este se dobla. Después acá este dobla. Este debería estar aquí. Este debería estar acá. Este debería estar aquí. Este debería estar más abajo. Ahí. Después este tendría que estar aquí. Después aparecería otro que tendría que estar aquí. Después otro. Y ya sería el último. Entonces, este de aquí, que es el último cacho, lo dejo ahí. Este aquí. Y este aquí. Ok. Ya automatizamos los huesos. Y este hueso se va. Adiós. Entonces queda esta línea separada. Ahora, yo lo que quiero es que este tentáculo, este de aquí, esté unido. Lo uno con Join. Clic derecho, Join. Y ahora le hago la magia. Hueso, malla, control P. No, es malla, hueso, control P, automatic weight. Y ahora reviso. Hueso, malla, weight painting. Y voy revisando. Se ve bien, se ve perfecto. Se ve bien, se podría ver mejor aquí con este cosito. Entonces aquí yo le pongo menos strength, weight un poquito la mitad. Menos radio y le pinto aquí lo que falta. En modo, acá donde dice global, le ponen... ¿Dónde era esto? Era aquí... ¿Dónde era? Era aquí. Le ponen... Le quitan este de front
Faces a Only, ya lo tengo desactivado, se lo quitan. Entonces así puede pintar a través del otro. O sea, como a través. Entonces es muy útil. Pinto aquí para que quede un poquito más ordenado. Y si no me equivoco ya está bien pintado. Después va al siguiente, está perfecto. Sí, pero aquí debería tener menos. Porque está ya lejos. De hecho, hasta podría no tener nada. Aquí. Ok, después tenemos este. Bien, 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 bien. Y revisamos si esto no se sució con otro hueso. Entonces apretamos este hueso. No tiene nada de white painting. Perfecto. ¿Este tiene algo de white painting? No. Este tampoco. Este tampoco. Ya, perfecto. Está listo. Está listo para rechar. Entonces ahora ponemos... Workshop. Están haciendo workshop. Estamos haciendo workshop. Porque nos quitaron el workshop. Nos quitaron el workshop. estamos listos. Entonces ya tenemos el tentáculo con white painting. Y bueno, ya aquí sí, hacemos la clase master. Porque llegó Rafa, entonces mejor la termino bien. ¿Qué son esas líneas que tienes ahí volando? ¿Qué líneas? Ah, esa línea la ignora el señor Rafa porque no estamos viendo eso. Es que estaba borrando el interior y no sabía borrarlo bien, entonces borré como mal y a pedazo y bueno, lo borraré algún día. O lo dejaré así en la venta. Ya, entonces ahora vamos a hacer el tema de... el... Seam. Sería seleccionar línea para hacer el UI. Siempre tiene que estar escondida. Entonces vamos así, apretamos la primera. ¿Cómo llegas a tener esa malla así de las líneas en ese color celeste? Mira, si tú le pones un clic y le pones a la línea Clear Shape Sharp, se queda normal. Si le vuelves a poner clic y le pones Merge Shape, queda azul. Pero el programa, el InstaMesh me lo dejó automático, pero tú le dices esa y lo interesante de eso es que después cuando le pones smoothing, que lo toma. No sé por qué, quizá aquí Rafa me lo puede explicar, pero lo necesitas para que se haga el smoothing. Lo que pasa es que esas líneas son para bordes que son puntiagudos, por ejemplo, filos de espada o cosas mecánicas, pero para pelo no necesitas esas líneas azules. Pero si lo quiero para smoothing, me lo pide, ¿no? Porque cuando le quitaba eso, como que no me lo dejaba liso. ¿A qué te refieres? Pues sí, tiene como grumitos, ¿no? El cabello. No, se está respirando. Ah. Ya, ok, ya tengo este corte y estos de aquí lo hago después. Entonces, ya tengo esto. Me voy a mi UV, que es un desastre, está todo desordenado. Pero voy acá y le digo, lo primero es lo primero. Voy acá, modo editar, aprieto aquí y aprieto la famosa L. Aprieto L, aprieto U, aprieto U wrap y me queda esto. Voy a poner la vista del dibujo. Entonces esto yo lo ordeno desordenadamente porque después lo voy a hacer ordenado. Pero aquí, por ejemplo. Aquí, aquí. O sea, mejor lo dejo acá abajo. Tenga un poco con eso. Ahí. Y esto de aquí, para ahorrarme tiempo y no hacerle corte, yo lo que hacía es mirar desde frente, apretar U, Preview View Bowls, no sé por qué, y después lo achicaba. Y después cuando lo pintaba por arriba, ya se pintaba por debajo, entonces no me complicaba. Lo dejaba por aquí. Ahí. El de Project From View, que no tiene bones, te lo deja exactamente el mismo tamaño que tienes en la vista 3D. Ah, puedo usar el otro. O sea, puedo usar. Ocupa todo el espacio del cuadrito ese de la vista 2D. O sea, puedo usar el este. O sea, puedo usar este tranquilamente. Y es lo mismo. Sí. Ah, es que te quede más pequeño. Sí, sí, sí. Quiero apretar. Te quedó L. Bastante grande y pues ocupaba todo el espacio. Aquí, perfecto. Eso lo acabo de aprender para que sepa. Ah, muy bien. Esto es lo divertido de los bochos que ya no se hacen. Ok, aquí este y ahora este. Lo estoy grabando esto, así que lo voy a después subir a mi canal. Córtenme, por favor. Aquí. Pero las partes donde yo abro las pones como borrosas. Exacto, esa es como que le pongo como que yo lo dije. En subtítulo. Ok, ya está esto. Entonces ahora una voz electrónica, así como si fuese del FBI. Claro.
Le pongo como que tú estás hablando, pero como con una mancha oscura contra una luz y todo. Entonces ahora lo quiero pintar, por ejemplo. Voy a Texture Painting. Voy aquí. Yo lo pinté muy a la mala. O sea, como pueden ver, lo pinté así de manchones, pero en el juego se ve muy bien por el shader. Realmente lo tengo que pintar bien después. Entonces, selecciono el objeto, este objeto. Le pongo después Texture Painting. Y uso azul acá arriba. ¿Por qué no pinta? Espera. No pinta porque... Porque lo seleccioné mal. A ver, espera. Hago aquí. Selecciono el modo editar. Y después modo textura pintar. No pinta porque... ¿Por qué no pinta? A ver, Strange. En la parte de la derecha, ¿ves que dice default OBJ001? Hay como una lista. Ah, Cliquea uno. ya, sí. Gracias, gracias, Rafa. Vamos a asesorar eso para después que lo diga yo. No, no, pero ya entendí. Ya miren, es muy importante que su 3D tenga asignada la material que está aquí. Tiene dos materiales y ninguno de estos quiero usar. Borro este y tengo que encontrar el que ya asigné. Esto es para otra clase, el tema de asignar un material. Este se llama pe pelo tentáculo, si no me equivoco. Déjame revisar si tiene el mismo nombre el otro. Sí, pelo tentáculo. Ya el que le asigné este material está asignado esta textura, porque este es de esta textura. Lo pueden revisar aquí, miren. El material está aquí. El material está en Shader Editor y aquí está la textura que estoy modificando y pintando. Está conectada aquí. Si al tener otro material no se va a conectar. Gracias, Rafa, por la aclaración. Entonces aquí sería aquí, modo objeto. Vuelvo a lo mismo. Texture Painting, selecciono el 3D, que sería este. Le pongo Texture Painting y ahora puedo pintar a lo loco. Le pinto así. Vamos a pintar a lo loco. Ah, puedo pintar. Creo que puedo pintar a... Atrás y adelante, pero nunca he probado esta opción en normal phone. A ver. ¿Quieres pintar atrás y adelante? Sí, como si fuera wave painting, pero no me da la opción. Acá debería salir una opción que diga solo front. En la ASMR de las papitas. ASMR. No, creo que no se puede. En la ventana de la derecha. ¿Ya? Ajá, abajo, abajo. ¿Acá? Ve, sí, en esa misma ventana, vete a donde dice. No, más a la derecha. Acá. Ah, aquí En mismo. avanzado. Ah, En entonces avanzado. vamos a abrir todo mientras me lo No, trabajo. en options. En options. En Tab capture. option. Acá. Quítale el occlude y el back face coding. ¿El club qué hace? Y también en el fall off que está por arriba. Un poco más ahí. Front. Y tal es normal fall off. Ah, perfecto. Las opciones. Ah, mira, y ahora sí se logró. Ay, Eso es un poco raro por los bordes. Es como de tenerle cuidado. perfecto. Prueba a ver qué tanto va. Ya, entonces aquí, mientras tenemos ASMR, vamos a continuar con el verdecito y terminamos con amarillito. Amarillo. Ahí. Y de hecho, quedó tan bonito como quedó pintado. Aquí hay una cosa que es como acuarela, entonces aquí lo puedo disolver. Pero cuando hago lo de la acuarela se laguea mucho. Ahí está. Como que se laguea mucho, entonces es mejor hacerlo a mano. Te conviene esconder el esqueleto para que puedas ver mejor. Ah, sí. El esqueleto se puede ocultar apretando este de aquí. Vamos a cerrar estas colecciones. Y es este de aquí. Estamos en la colección 4. Abrimos esto, solo ocultamos el esqueleto. Entonces, aquí... Esas colecciones, les puedes cambiar el nombre a esas colecciones para que tengas todo organizado. Perfecto, perfecto. Hay un problema con la herramienta de acuarela que laguea mucho. Entonces, hasta es mejor hacer esto: ir jugando con los colores y hacerlo uno mismo porque laguea demasiado. Y ahora que esto se ve bonito, voy a arreglar los otros de al lado porque así queda bonito todo. Sería aquí. Modo textura, vamos a pintar aquí verdecito, después azulito y después verde y después amarillo. Listo, y vamos al siguiente.
objeto, texture, lo dejamos en amarillo, después verde, después de verde más verde, después celeste. ¿Puedes revisar algo? En sí, la parte de arriba, a la derecha, donde están las cuatro pelotitas. La parte de arriba, a la derecha, donde están las cuatro pelotitas. ¿Ya? ¿Sí, esto? Ajá, presiona la flecha negra. Cámbiate ahí a flat. Esos son los colores reales, sin ninguna iluminación y sin ninguna sombra. Muy bien, con eso se entiende mucho más, de hecho. Hoy se pueden ver los hoyitos y detalles. Aquí, texture painting, aquí azul, después verde. Si tú le pusieras Poyomitun, por ejemplo. Se vería así. Perfecto. Perfecto, perfecto. Hay unos errores que se ven aquí, pero es por el problema de la malla. O del mismo UV, no, esto es del UV, es el problema del UV. Pero ignórelo porque con el shader no se ve. Ok, ahí. Creo que es el bleed. Revisa tu ventana de la derecha por abajo. Ventana de derecha abajo, ¿ya? ¿Sí esto? Más abajo. ¿Más abajo? No, la derecha. Ese que dice 2, cámbialo a 16. Y ahora probamos. Prueba. A ver, vamos a probar de nuevo con Celeste aquí. Sí, ahora pinta. Ahora sí. O pinta más, de hecho, sí. Con la tecla S puedes tomar el color. Como cuenta gotas. Eso está muy bueno. Ya ahí ahora se armó. Ah, pero. No pinta amarillo, pinta celeste. A ver. ¿Cómo? Se vuelve a cambiar celeste. ¿Será porque hago con un clic? Los colores son para diferenciar cada parte, ¿no? Sí, que simplemente por gusto lo estoy haciendo que quede así. O sea, realmente es porque no es necesario que tenga ese color. Y no confundir con white painting. Okay. Ahí está. De hecho, vamos ahora al interior acá. Vamos aquí. ¡Oh, no! ¡No! Se me hiciste. Cerró Blender. Y no guardé. ¿Se cerró? Y no guardé. Todo para guardar. Pero no, pero anda debería guardar, ¿no? Ejecutar. Anda archivos recientes. Aquí, sí, como ten. Este, el de mismo nombre. No, en archivo. No, no. Reciente. Es este, ¿no? En archivo. Aunque abajo decía resolver last season, pero bueno, sí. El recover. Está un poquito más bajo. Las autosave. Bueno. No está. Ejecutar. Revisa. Dale a ejecutar. ¿Dónde? En recover. Revisa. Recover. Anda autosave abajo. Busca ahí. El último. Este es el último. Este es el último porque está a esta hora. Este. Dale, ábrelo. Ya iban a guardar. Ahora, esto te recupera todo lo que es mallas, esqueletos, cosas que hayas movido en la ventana 3D. Esto no te recupera textura. Textura tienes que guardarla constantemente. De hecho, tiene razón porque este de aquí tiene el material correcto, todo bien correcto, y creo que tiene white painting correcto, pero el pintura no lo dejó. Guardamos, sí, guardamos bien. Guardar como. ¿Dónde lo tenía guardado esto? De hecho le voy a poner otro nombre, porque si no, vamos a poner pelo tentáculo. No, esto, no, está bien esto. Hija, pelo tentáculo. Oye, perdió mucho avance y no sabía esa opción del recovery. Ya, pero ahora estamos. Ahora, mira, vamos a retomar, si es que esto se desconfiguró. Tú dijiste que fuera acá, aquí. Y le quitara. Ya, no está todas las opciones ya quitadas. 16, ya está todo bien. Ok, entonces vamos a lo mismo. Vamos rápido. Este sería este. Le ponemos texture. Y aquí pintamos azul. Cuenta gota. Ayúdate con el punto. Ah, sí, de verdad.
Cortagota es una vez, no es mantenido, una vez este y te lo toma, porque lo estaba haciendo mal. Después más celeste ahí. Ahí. Después este. Y después amarillo. Ok, vamos al siguiente. Vamos rápido, 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 rápido. Texture. ¿Hay una tecla rápida para ir a texture? Control, no, yo sepa. Control tabulador. Ya, perfecto. Aquí sería... aquí. Antes había una tecla para eso, pero colocaron este gizmo y... como que es mejor eso. Sí, porque si no, ya después se tocaba teclado para hacer todo. Ahí. Ahí. En la ventana 2D también había una tecla para cambiar de el modo de UVs a modo, pero cambiaron eso también. Aquí. Y ahora vamos al otro objeto aquí. Modo texture. Texture. Y ponemos este, azul. Después verdoso. Y después más verde. Después amarillo. Y vamos al otro aquí, que sería este. Pero vamos a tratar de acostumbrarnos. Control chat tip. Y después sería este. Ahí dice 9. Vamos a ponerle que ese sea el número. Rápido también. Después de apretar ese comando. Aquí amarillo. Este. Verde. Verdoso. No lo toma. Si tienes ese objeto debajo, te tomas el objeto que tienes seleccionado, no el que está encima que quieres el color. Perfecto. No hay problema. O sea, si quieres el color de otro objeto, tienes que asegurarte que ese otro objeto no esté encima del que estás trabajando. Perfecto. Ok. Ahí. No se roban ni se ven en el juego, así que dalo. Y ahora vamos a este de aquí. ¡No! ¿Pero cómo? ¡No! Ya ¿se cerró? Que... se cerró de nuevo. Oye, ¿cuánto RAM tienes? No sé. A ver, ¿cuánto me está consumiendo? Nada, yo creo. Bueno, 40 ahora, pero... pero me lo habré guardado. A ver, autosave. El último que guardó fue este. Este es el último que guardo. Ah, pero no guardo textura. Es que es como lo mismo. Vamos a abrir el último. ¿Es por laptop o PC de escritorio? No es PC de escritorio, pero por alguna razón. Yo lo he puesto a prueba más cosas, pero no sé por qué ahora está medio mañoso. Voy a abrir por mientras el proyecto de donde está el pelo. Para que vean cómo se ve el resultado final. Mientras lo que pasa otro. Es que ahora hay muchas personas viendo y le da pena. Claro, y estoy igual. Y además estoy, ¿cómo se llama esto? Grabando. Debe ser por eso, Pacho. Ya. Ahí se abrió. Ya, entonces. Voy a pintarlo a la rápida para que vean cómo se ve en el coso, que después lo puedo hacer mejor, así que para no alargar esto. Pero vamos a ya tirarlo para Unity. Sería aquí. Lo que puedes hacer para hacerlo rápido es alejarte y pintar todos al mismo tiempo. Pero están separados, de hecho. Los en Maya. Ah, claro, lo tendría que juntar. Y después tendría que separar. Aunque deberías juntarlo para que quede más optimizado, de hecho. Porque si no, no queda... ahora están very poor porque están todos separados. De hecho debería hacer eso, pero... vamos a abrir el proyecto. Ah, que no se ve en pantalla. ¿Dónde está? Ya, por ejemplo, ya pinté ese. O sea, que quería pintar, después vemos el otro. Ponemos layout. Se ve así. Agregamos el que había apagado. Y ya tengo el pelo actualizado. Con mi hueso y todo. Entonces lo que tengo que hacer es aprender esto. Seleccionar todo esto de aquí. Poner exportar. FBX. Reemplazo el que ya tenía. Que sería, en este caso,
Pero no, este, si no me equivoco, no me acuerdo cuál está usando. Creo que estos dos lo está reemplazando. Le pongo seleccionar solo. Y aquí es muy, muy importante. Bueno, hay una cosa que es aquí dejarlo configurado. Pero luego se me borró, no sé. Pero este tiene que quitarlo sí o sí. Este crea huesos de más y siempre está activado. Y no sé cómo, por qué lo quieren dejar siempre activado. Pero este quítenlo, porque se van a crear huesos adicionales de las puntas. Hay muchos programas que utilizan eso, entonces lo dejan por defecto. Ah, perfecto. El aplicar unit no se lo dejo, pero puedes quitarlo también. Porque si no hace ninguna modificación, ya lo quito. Entonces, y eso. Lo otro se puede mejorar y todo. Aquí sería... Ah, y si quieren que la textura que ya viene incluida con el pelo esté enganchada, le ponen aquí, copy, y le ponen este paquetito. Pero en este caso, como ya la tengo en el proyecto, no la voy a poner. Y va a quedar solamente la malla. Ok, entonces este sería exportar este. Esperamos un poco. Y volvemos a exportar porque tengo dos copias que son de eso. Esto sería FBX y este de aquí. O no sé si lo hice con este. Bueno, lo voy a hacer de nuevo con los dos. A ver, este lo hice 2 días. Ah, claro, este es el que me falta. Ok. Ya se está abriendo Unity. Y muriendo mi PC por mientras voy a seguir pintando. Y para que vean cómo se ve ya el resultado final. Aquí sería guardar como nunca. Porque ya... Cada vez que voy a pintar voy a guardar. Tú dijiste que para que se viera como realmente se ve, me dijiste aprieta algo. ¿Qué es lo que hiciste apretar? Ah, perfecto, ya me acuerdo. Esconde el esqueleto. Escondo el esqueleto. Y vamos terminando dejándolo bien. Entonces sería aquí, modo textura. Y vamos a pintar acá. Con más strange. No tanta. Ahí, después más azul. Y después más verdoso. Este va a ser tu avatar para el evento. Estaba pensando a obligarme a terminar la ovejita. Como que sea como mi karma. Que lo deje ya bien. La ovejita que comenzaron en noviembre. Sí, sí. Debería ya. Vamos a guardar. Cada tentáculo se va a guardar. Ya estoy. ¿Cómo se llama? Asustado. Aquí. Sí, cada tentáculo. Sí, como ya obligarme a dejarla bonita. Y bueno, el pelo se lo puedo poner a varios avatares, de hecho. Aquí. ¿Ya guardaste? Sí, guardo por cada tentáculo. Aquí está. Ya miren, aquí está el proyecto. Ya tiene el tentáculo. Y la ventaja que tiene es que si usted ya lo tiene en su proyecto ya asignado con su dinámico, pueden actualizar el 3D. Por ejemplo, acá yo tengo el archivo donde están los tentáculos. La peluca. Está aquí. Y lo que tienen que hacer es ir a donde tienen los archivos FBX que exportaron. Que en mi caso están aquí. Aquí, 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 y en este caso lo puse como aquí, y aquí están. Estos dos los tengo que actualizar, copiar, pegar, reemplazar, espero un poco, pum, lo toco, y ya, aquí debería cargar, y ya tiene el actualizado, en teoría, porque no lo actualizó. Déjame revisar qué pelo. Una pregunta, ¿podrías también explicar el tema de hacer ese de la animación on y off? Ya sea para cabello. No, que ese creo que ya hay tutorial y yo mismo no me manejo. O sea, siempre se me olvida. No es difícil. De hecho, Rafi creo que hizo un tutorial usando una aplicación que simplemente tú agregas el objeto y te hace un on y off, pero después rompe otras cosas. Sí, hay un plugin de Unity que tú le seleccionas el objeto, le das OK y te hace todo. Te hace la animación, el menú, los parámetros, todo. Sí. Porque este que me rompo en esta batalla. Copiamos, borramos. Ahí. Esas son pegamos. Cosas que se aprenden a la mala. Y listo. Ahora sí, miren, lo actualicé porque no había actualizado el que tiene el nombre de archivo. Pues ya se rompió de nuevo. Déjeme hacerlo bien. Aquí, este. Ahora sí, copio, pego. Y ahora sí reemplacé el que tenía que reemplazar. Porque no había reemplazado el original. Ahora sí, miren, y ya tiene el cosito. Pero, ¿por qué no se ve con la textura? Es una buena pregunta.
Tiene asignada la textura. Ah, porque la textura no la he sacado. Aquí está la textura modificada, arreglada. Tienes que apretar aquí, imagen. Ay, concha. Imagen, guardar como, reemplaza la que ya tienen, que está fuera del proyecto Unity. Van aquí a las dos carpetitas de la que está fuera de Unity y la que está en Unity. Toman la que está fuera de Unity, la pegan donde está la de Unity, reemplazan. Abren Unity y ¡tarán! Puedes reemplazar ya está. Directamente en la carpeta de Unity. De exactamente, se puede reemplazar directamente en la carpeta de Blender. Yo algunas veces lo hago, algunas veces no. Porque algunas veces pierdo avance si es que Unity se pone tonto, que tocaste antes Unity y te cargo como era antes. Pero ya se ve. Y esto ya funciona. Si ustedes ponen... o sea, si tú las, ustedes, como les dije, le asignaron al hueso adentro de la cabeza, o sea, el siguiente después de la cabeza, el rot, como le llaman a algunos, ya todos los huesos alrededor lo tienen. Entonces aquí pongo modo play para que lo vean. Espero un poco. Aquí, acá. Y ya toman desde aquí. En mover. Qué raro que me toma el centro. Bueno, no importa. Ahí ven que el tentáculo de al medio sí se está moviendo. Vamos a quitar gizmos para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, con esto ya terminaría como el tutorial de modelado en VR de este tentáculo en Shape Labs, después en Instamesh, famoso Instamesh, para ponerle menos polígono y después sería hueso, pintado y eso. Yo creo que con eso ya podemos cerrar este videito que duró mucho más de la cuenta. Y adiós.